Bueno. Hola, hola. 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 Sí, bueno. 3, 2, 3, 2, 1, probando, probando. 1, 2, 3. Gracias. Gracias, gracias. 3, 2, 1, 1, probando, probando. Normal, es con lo que se habla. Bueno.
Estas son las noticias con Marco Domenzain. Información veraz y oportuna. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Es un gusto y un placer saludarle cuando son las 8 de la noche en punto. En esta bella ciudad capital, Morelia, Michoacán, México. Muchísimas gracias y saludo como siempre a los 113 municipios de nuestro estado, a los 32 estados de la República, a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de www.informandomichoacan.com.mx. Como siempre agradecerle también a mi buen amigo Mike, gracias Mike por el enlace en FM y a mi buen amigo Edgar. Gracias Edgar, muy buenas noches. Gracias señor Marco, muy buenas noches. Pues bueno, iniciamos una edición más de esto que es Noticias con Marco Domenzain a través de esto que es la plataforma de Informando Michoacán TV. Gracias señor Marco por el espacio y pues bueno agradecerles a todos los radioescuchas y a todas esas personas que el día de hoy pues se dan una cita para presenciar y sintonizar este programa de noticias. Recuerde que usted nos puede ver también por nuestra línea de YouTube, nuestro canal de YouTube, además de Facebook Live. Ya estamos en vivo en Facebook Live, señor Marco. Ya estamos en vivo, eso es bueno. Muchísimas gracias, Edgar. Pues ahora vamos a las calles de nuestra ciudad, vamos a tratar de localizar a nuestro buen amigo Sotomayor para ver cómo se encuentran las calles de nuestra ciudad. El día de hoy hubo manifestaciones por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado que hicieron de las suyas horas y que causaron un caos, y más que nada al oriente, al suroriente de nuestra ciudad, bastante movilización. Tuvimos cortes a la circulación. Pero ya tenemos en la línea a nuestro buen amigo Sotomayor. Sotomayor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Pasemos rápidamente este enlace. Más adelante les vamos a dar información. Están reportando que la policía ha llegado allí a la zona de Santiago de Ventura Puente. Están bajando de las camionetas, están bajando información. Todo indica que van a desalojar a los maestros en unos minutos más. Aquí en el acueducto, la circulación bastante cargada y complicada en esta zona de Ventura Puente, después de más de 15 días de este plantón, y se está moviendo, todo indica que los van a desalojar. Estaremos muy al pendiente entonces, Sotomayor, por ahí con mucho precaución. Claro que sí, vamos en camino al lugar. Claro que sí, gracias, muy amable. Bien. Pues bueno, ya lo escuchó usted. Posiblemente se desaloje a los maestros, como les decía, el día de hoy marcharon del Poder Judicial, hicieron, pues ahora sí que atravesaron todo el acueducto, hasta llegar a la Secretaría de Finanzas. Al parecer se encontraban en una reunión hace unos instantes, déjeme ver si ya tenemos por aquí, pues sí, al parecer sí hay desalojo. Esa es la información que tenemos por aquí. Déjame ver si puedo localizar al líder de la sección 18, Víctor Zavala Hurtado. Déjeme ver, antes de iniciar con la información, vamos a ver si podemos hacer el enlace con alguno de los líderes de la sección 18 aquí en Michoacán. Pues ya está por ahí sonando. Vamos a ver si podemos hacer el enlace con alguno de ellos, ese con Víctor, o si no, vamos a tratar de buscar al profesor Almazán, Salvador Almazán. Bueno, no nos contesta. Mientras, vámonos con la información que tengo para ustedes por parte del gobierno del estado. El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, el día de hoy estuvo de gira por Santa Clara del Cobre, por el municipio de Salvador Escalante. Bueno, como todos lo conocemos como Santa Clara del Cobre, pero en esta ocasión estuvo en el Tarascón, que es el municipio de Salvador Escalante. Vamos con la información. Solamente retomo un par de cosas. Primero, me da gusto que estemos hoy aquí entregando este tramo de camino ya terminado. Son 2 kilómetros, pero son de mucha utilidad. Estoy seguro que mis hermanos del Tarascón lo valoran en todo lo que vale. Cambian las condiciones de vida, cambia todo, porque ya los niños, la gente que transita por acá, no anda en medio del polvo en la temporada de secas, ni resbalándose en la lodacera en la temporada de lluvias. Y entonces ya la cosa se ve de otro modo. El acceso a las escuelas, el destino al trabajo, a las huertas. Acá hay muchos pequeños productores de aguacate, y tener este camino les facilita su labor. Ese es el compromiso principal que tenemos, y hablo en plural porque es el mismo compromiso del señor presidente municipal, el mío, de los compañeros, la compañera y compañero diputado,
y los servidores públicos que estamos aquí presentes. Felicidades por ello. Y retomo la solicitud que hace Jehován para que podamos hacer el otro tramo que comunique a Tingambato y a Siracua. Son 4 kilómetros los que faltan. No hay proyecto, Jehován. Necesitamos hacer el proyecto. Y entonces lo que le voy a pedir al señor secretario de Obras, que empecemos los trabajos para elaborar el proyecto ejecutivo y una vez terminado, sepamos cuánto se requiere, pero que tengan la certeza que lo vamos a hacer. El proyecto no se termina rápido, se lleva un par de meses, hay que hacer levantamientos, hay que hacer cálculos, hay que hacer una serie de cosas, diseños, pero estoy seguro que en un par de meses estará terminado. Y cuando esté terminado, vemos cómo andamos presupuestalmente y si tenemos un margencito lo hacemos este mismo año a través del programa de reconstrucción de carreteras. Pero cuenten con todo el compromiso de nuestra parte para empezarlo este año. Si no lo podemos terminar este año, lo terminamos empezando el año que entra. Pero lo que sí, tengan la certeza que lo vamos a hacer. De eso no hay ninguna duda. Hacer ese tramo carretero. Y entonces ya facilitamos el acceso, la comunicación por esta parte de los que habitan aquí o tienen que transitar por esta vía para su trabajo. El otro tema que quiero hacer mención es a lo que comenta el señor presidente municipal con respecto al lago de Siragüén. Ese lago, hermanas, hermanos, hay que cuidarlo. Es un símbolo nacional. No hay casi lagos como el lago de Siragüén, que es un lago azul y un lago de altura, un lago profundo, que es como una bendición de la naturaleza y del creador. Porque a veces uno se pregunta, bueno, ¿y aquí de dónde sale el agua? Porque además, por muchas circunstancias, los predios aledaños se han ido desmontando. Hoy se han convertido en terrenos de cultivo y en una fuente permanente de arrastre de materiales que llena de sedimentos el lecho del lago. Por eso necesitamos proteger nuestro lago, que es un símbolo de Salvador Escalante, el lago de Siragüén, y necesitamos juntos trabajar para recuperar la zona de protección. Le he instruido al secretario Luna, junto con el presidente municipal, los diputados, ayúdenme y los habitantes de acá, para que podamos hacer una franja de protección del lago y que esos terrenos que hoy están cultivados de maíz, de avena, de no sé qué tantas cosas, se conviertan nuevamente en terrenos con bosque para que sean la fuente de protección y de abasto de agua de ese maravilloso lago. Porque es una fuente de agua permanente, es un atractivo turístico y es lo que nos distingue en esta región del estado. Pero cuando pasa uno no llega uno a un kilómetro más adelante rumbo a Uruapan, está devastado, quemado, todos los árboles derribados y máquinas de gran tamaño haciendo grandes zanjas y construyendo ollas. Que qué bueno que hay producción y hay vocación para ello, pero este tesoro necesitamos cuidarlo. Además, el gobernador del estado oficializó la entrega de casi 29 millones de pesos, todo esto para fortalecer los centros de instancias municipales de la mujer, todo esto en favor de 27 municipios. Pues, gracias, compañeros, tú ya estás echándole ahí. Lamentablemente, son las áreas que tienen menos presupuesto y ustedes hacen maravillas, son unas heroínas, muchas felicidades. Mi más sincero reconocimiento por todo ello, compañeras mujeres. Señoras regidoras de Zitácuaro, regidores. Sí, ya las vi. Sí. Señor síndico, secretario, muchas gracias. Saludar a todos, a mis amigos acá. Gracias, Hilario. Vi también a Goyito por ahí, a otros compañeros, me da mucho gusto saludarlos a todas y a todos. Saben que cuando vengo a Zitácuaro y a los todos lados, pues mi mayor satisfacción es estar de cerca con la gente.
Vengo de una gira muy intensa y estoy muy preocupado porque tengo, cambié la hora de, iba de donde venía de la gira de por allá de la meseta, iba yo directo a Benito Juárez. Pero me dijeron que ya tenían rato aquí las mujeres esperando y sacrifiqué aquel evento para venir a atenderlos porque ya era muy tarde. Mucho gusto. Es un asunto de convicción, es un asunto de origen. Yo me crié entre mujeres, como lo dijo el señor presidente municipal y Fabiola. Crecí con mi madre, mi tía y mi abuela. Y esta cercanía con las mujeres me enseñó que son dentro de la sociedad el sector más dinámico, más sensible, más comprometido, más sincero, más honesto. Las mujeres son más honestas que nosotros, que los hombres, son más inteligentes y muchas virtudes más que hoy no resalto. Desde luego, nosotros también pues le hacemos la lucha, pero hay que reconocer científicamente tienen mayor capacidad de que sea un acto público, que la gente vea que se está haciendo un gran esfuerzo para apoyar el otro esfuerzo que hacen las mujeres en el ámbito de los municipios. Yo les pido a mis compañeros presidentes municipales, apoyen a las instancias, lo sé que lo están haciendo, en la medida de las posibilidades, con muchas limitaciones, pero ayuden a las compañeras mujeres, porque de verdad están haciendo milagros, sin dinero, sin vehículos, sin gasolinas, y así tienen que moverse, atender de todo tipo de demandas, de necesidades, desde un proyecto, desde un asunto de vivienda, de salud, y algo muy lamentable que también tienen que atender las mujeres, que es el tema de la violencia de género. A ustedes les toca atender y recibir muchas de las quejas o la presencia misma de mujeres violentadas, ofendidas, lastimadas, y a veces no se tiene las condiciones para el apoyo en la dimensión que se requiere. Hay que apoyar a las instancias de las mujeres para que juntos vayamos poco a poco erradicando esta condición que es muy lamentable. Les doy el dato para que ustedes lo traigan en el radar y todos hagamos algo. El 92% de la violencia que se genera en contra de las mujeres se genera en la familia, en su casa, en el hogar, sobre todo hacia niñas, adolescentes. Y algo tenemos que hacer porque ahí ya nos rebasa a los gobiernos, a las autoridades, y cae estrictamente en el terreno de la reconstrucción del tejido social y de superar patrones culturales. Pues déjenme comentarles de que también en este evento resaltó que Michoacán es el segundo estado con más que ha recibido más apoyo por parte de la Federación en apoyos al Instituto de la Mujer en recursos y número de municipios, además de beneficios, no solo que se les iguala a lo de Oaxaca, así lo informó el representante de la mujer, Marco Antonio Díaz Morales. Además, déjame decirle que también tenemos buenas noticias el día de hoy en la Ciudad de México. Rocío Beamonte, quien es la directora del DIF Michoacán, recibió un distintivo, México sin trabajo infantil. La Secretaría del Trabajo y Prevención Social otorgó el distintivo México sin Trabajo Infantil a la Secretaria de Desarrollo Integral del DIF Michoacán, la cual fue recibida por la directora general de ese mismo organismo, Rocío Beamonte Romero. Durante la ceremonia realizada se informó que el distintivo México sin Trabajo Infantil es un reconocimiento que entrega el gobierno federal a las instituciones públicas, federales, estatales y municipales, organizaciones del sector privado, sociales y sindicales, así como la Confederación de Cámaras y Asociaciones Patronales.